Bienvenidos una vez más a tu canal Isaculentas. Para quienes no me conocen, yo soy Isaac. A mí me encantan esta chulada de plantas, las suculentas. Yo les hablo de ellas, cuáles son los cuidados básicos que yo les brindo a estas preciosas plantas para que se vean así, jugosas, carnosas, repolludas, como normalmente se les caracteriza a estas preciosas plantas. Antes de comenzar con este video, quiero primero decirles profundamente muchísimas gracias por el apoyo que me han brindado en estos pasados días. Han recibido mis videos con tanto cariño, con tanto aprecio y lo agradezco profundamente. No he tenido tiempo de poder celebrar con todos ustedes los 1,000 suscriptores y ahora los 2,000 suscriptores, y esa cantidad sigue en aumento, y me alegra muchísimo que los videos les han sido de utilidad y que también han disfrutado de ver lo maravilloso que son estas preciosas plantas. Hablándoles un poquito de mí a quienes son nuevos, a mí me apasiona muchísimo rescatar suculentas que se encuentran tristes, abandonadas en el área de oferta, en las tiendas de servicio como Lowe's. Esa es mi tienda, digámoslo así, favorita, Lowe's. Ahí encuentro una gran diversidad de suculentas y en el área de ofertas yo las rescato, le doy los cuidados básicos que ellas necesitan y se empiezan a recuperar. Por ejemplo, este ejemplar es una pachyveria híbrida. Es una pachyveria Power Puff. Se encontraba en el área de oferta muy descuidada, abandonada, pero ya le di los cuidados, el mantenimiento que ella necesitaba y ahora está solamente en el proceso de recuperación. Como pueden ver, se está recuperando bastante bien. En la parte de abajo ya le están saliendo algunos hijuelos. Pero más o menos aproximadamente quizás en un par de meses, esta pachyveria híbrida se va a convertir en algo como esto. Vean, qué chulada de planta, hermosa, bella. Vean sus colores, sus hojas. Bueno, en mis videos yo les hablo precisamente de este proceso que me gusta, de rescatar una suculenta abandonada y triste y convertirla en una suculenta jugosa, carnosa, repolluda, como son esta chulada de plantas. Pues cuando yo estuve leyendo sus comentarios, que me encantaron, me fascinaron, gracias por esas expresiones de tanto cariño, sus palabras han sido tan animadoras, tan bonitas, y muchos de sus comentarios me preguntan qué es lo que yo hago para mantenerlas así de preciosas. Bueno, quiero compartir con ustedes una experiencia que recientemente tuve. Rescaté más de 20 suculentas precisamente en Lowe's. El primer tip que les doy para tener una gran diversidad en su colección es vayan al área de oferta, rescaten suculentas que se encuentran tristes, que se encuentran en un mal estado. Y ahora yo les voy a dar los tips que necesitan para recuperarlas y ponerlas preciosas. Así es que veamos el siguiente video de cómo fue esta adquisición de más de 20 suculentas que necesitaban ser rescatadas. Vamos a verlo. Hola amigos, me encuentro aquí en el área de Lowe's, que es una de mis tiendas favoritas donde yo consigo muchas de mis suculentas. En el área de ofertas, vean, hay una gran diversidad de suculentas a muy bajo costo. Por ejemplo, aquí está la Echeveria Cubic Frost. Miren, $1 y se encuentra en buenas condiciones. Por acá tenemos a la Echeveria Tipi, $2 y está muy bien, me encanta. Por acá están las Echeverias Agavoides Miranda, también muy bonitas. Y por acá está la Porturacaria Mammut. Esta no la tengo en mi colección. Porturacaria Mammut, tan solo a $2. Vean, está preciosa, está en buenas condiciones también. Pues eso es lo que me refiero. Si ustedes vienen a Lowe's, encontrarán muchas suculentas hermosas, una gran diversidad. Miren, esta es la Echeveria Hamsi, $2 también. Y ellas... aquí ustedes pueden encontrar suculentas muy, muy bonitas y a bajo costo. Me encanta.
Por eso yo les recomiendo mucho venir a este lugar y las suculentas solamente necesitan algunas cosas básicas para recuperarse y ponerse bien preciosas. Un buen sustrato, una buena ubicación y un buen sistema de riego. Así es que se van a poner preciosas. Pues ahora me encuentro en este momento, voy a seleccionar algunas suculentas. ¡Oh, estoy emocionado! ¡Yeah! Mientras yo estaba haciendo, pues ahí observando las suculentas que quería yo llevarme para rescatarlas, había un bote de basura donde había muchas suculentas. A veces estas tiendas, cuando no se les venden las suculentas y las descuidan, llega mercancía nueva y se deshacen de ellas. Pues por casualidad estuve allí justo en el momento en que tenían un bote de basura donde iban a botar muchas suculentas. Quise no desaprovechar esa oportunidad, hablé con la manager y le dije, ¿qué puedo hacer para llevarme esas suculentas? Muy amable, la manager dijo, llévatelas. Me las dio a un centavo de dólar, prácticamente regaladas. Vamos a ver cómo fue ese rescate. Ahí estoy recogiendo las suculentas de ese bote de basura. Vamos a ver lo que pasó. Vean. Mientras estoy recogiendo las suculentas de ese bote de basura, yo le estaba preguntando a la manager si habría alguna manera en que yo pudiera recoger de vez en cuando suculentas que no quieren, que las van a botar. Y ella dice que es difícil. En realidad, ellos las tiran a la basura. Ahora fue pura coincidencia que yo estuve allí. Entonces pude rescatarlas. Ahí ven ustedes que estoy trasculcando entre el bote, ahí buscando las suculentas. Y si ven, ella ha sido muy amable. Yo conseguí las macetas ahí mismo, que también las iban a botar. Entonces las acomodé y ella les puso el precio de un centavo. Un centavo de dólar. Pues fueron varias, fueron bastantitas. Entonces ahí ustedes están viendo cómo los voy checando. Y ella fue muy amable y me dio la oportunidad de rescatarlas. Así es. Por eso les recomiendo muchísimo que si ustedes tienen oportunidad, vayan a esa área siempre, el área de clearance, de ofertas, o si tú en tu país hay un vivero y hay suculentas que las tienen allí descuidadas o hasta las van a botar, rescátenlas. Esas suculentas se van a recuperar, se van a poner chulas, preciosas y, más importante aún, a bajo costo. Entonces no tienen que gastar mucho dinero para adquirir estas preciosas suculentas. Simplemente rescatemos y ellas nos van a recompensar los cuidados que uno les dé con esa espléndida, esa hermosura de belleza que ellas tienen. ¿Les gustaría observar cuáles fueron las variedades de suculentas que compré en Lowe's? Relájense, ahí también unas papitas, un refresco y vamos a ver estas más de 20 suculentas que compré. Que disfruten del video.
partir de ahora quiero mostrarles cuáles son los pasos de los cuidados básicos que les doy, y continuamos con ese siguiente paso, que es quitar el sustrato. Lo hice afuera de mi casa, lo vuelvo a explicar ahí durante mientras estoy en ese proceso, pero me gusta hacerlo fuera del invernadero porque no quiero que todas estas bellezas que están saludables se vayan a contaminar con algún hongo, alguna plaga como los pulgones, como la cochinilla, algún otro bichito indeseable en nuestro jardín. Pues lo hago allá afuera para minimizar los problemas, porque estas plagas a veces es difícil controlarlas en su totalidad. Sin embargo, hagamos lo que esté a nuestro alcance para minimizar este problema. Me gusta quitárselos porque a veces este sustrato viene con alguna plaga, y se contamina una suculenta con alguna plaga como la cochinilla algodonosa, se esparce a todas las demás suculentas. Pues entonces me gusta quitarles el sustrato, removérselo y darles el que yo utilizo, que a mí me gusta. Y llegando aquí a este punto, lo que yo hago es revisar la suculenta, por ejemplo esta Echeveria Cubic Frost. Vean cómo está maltratada, deshidratada, y reviso que no tenga cochinilla. Si tiene cochinilla, la elimino de una vez. Entonces traje este contenedor para poner las suculentas ahí. Vean esta es una Echeveria polydonis. Increíble. Vean cómo está luchando por sobrevivir. Entonces, todas las hojas que caigan las rescato porque llegan a funcionar. Entonces, esta no, pero esta sí. Entonces esta es la Echeveria polydonis. Cuando yo cambio el sustrato de las suculentas, las reviso que no haya alguna plaga. Las suculentas son bien resistentes. A veces me gusta quitarles la raíz un poquito para que esa las estimule a sacar una raíz nueva. Entonces, vean la Echeveria polydonis. Está bien. Con el sustrato que le voy a dar, se va a recuperar y va a agarrar fuerza. Y se va a poner bonita otra vez. Entonces, vamos a ponerla aquí en este contenedor. Esta es la Agaboides Miranda, le llaman. No la tengo en mi colección. Yo la miraba, pero no había tenido oportunidad de comprarla. Y resulta que esta me salió a un centavo. Entonces vean, le quito todo el sustrato, todas las hojas secas. Creo que para mí es más fácil hacerlo con la mano. Estas atenciones que uno le dé a las suculentas, ellas te van a recompensar, van a decirte gracias, te van a dar las gracias y se van a poner bien bonitas. Y miren, sus raíces no están tan mal, vean, las raíces se ven bien,
El sustrato también no está tan mal, pero como les digo, me gusta quitárselo y ponerle el que a mí me ha funcionado. Y en poco tiempo, en los pocos días, esta suculenta se va a poner bonita. Van a ver que sí. Entonces, miren, le quito el sustrato más o menos así. Algunas personas deciden lavarlo en vinagre y en otras cosas, echarle alcohol, no sé. Pero francamente yo es lo que hago y por falta de tiempo, pues tomo ese riesgo de trasplantarla así. Como les digo, yo ya miré el sustrato y se ve bien, no está mal. Entonces simplemente la suculenta estaba descuidada, abandonada y maltratada. Pues se va a recuperar. Vean cómo está su ápice de crecimiento amarillo, porque no le faltaba mucha luz. Pues se va a poner bonita. Miren la Echeverria tipi. Voy a hacer lo mismo. Quitar el sustrato. Le damos mantenimiento. Le quito las hojas secas de aquí abajo. También sus raíces no están tan mal, ¿ven? Y se va a poner bonita. Con el sustrato que le dé, se va a poner preciosa. Echeverria tipi. Y eso es lo que voy a hacer con todas las demás. Vean esta otra. Un centavo. Esta es la Sedeveria Blue Elf. Se pone preciosa. Es preciosa. Nada más tenía una, pero con esta compra tengo ya varias. Me encantan los colores que agarran. No sé si hayan escuchado de los nematodos, que es la peor pesadilla para todos los amantes de las suculentas. Es como una especie de enfermedad donde forma algunos tubérculos en las raíces. Y eso es muy contagioso y debilita mucho las suculentas. Entonces trato de revisar sus raíces, que se vean saludables y se ven bien, para que al momento de trasplantarlo y ponerlo junto a las otras suculentas que ya están saludables y preciosas, no se vayan a contaminar. Que no haya una contaminación cruzada de alguna bacteria, algún hongo, alguna plaga. Entonces me gusta revisar a la suculenta en este momento, ver que no tenga alguna plaga. Pero no se ven mal. Las raíces de hecho se ven bien. Entonces su recuperación de estas suculentas va a ser muy rápida. Vean esta suculenta. Pobrecita. Pero su tallo lo veo bien. Entonces, vamos a ver cómo se pone. Ni siquiera la puedo identificar. No se puede identificar. Otra cosa muy importante que les quería decir es que esto que estoy haciendo ahorita de remover el sustrato, lo estoy haciendo fuera del greenhouse. Lo estoy haciendo afuera de la casa, porque no quiero que mientras estoy limpiando el sustrato, mientras estoy trabajando con ellas, vuele algún bichito, algún microorganismo, algún microbio, alguna bacteria dañina y que pueda pasar a las otras suculentas. Por ejemplo, vean, miren el tallo cómo está. Entonces, definitivamente está malísimo.
Por eso yo lo hago estos cambios, los hago afuera para que no se vayan a contaminar las demás suculentas. Entonces, aquí ya traigo unas tijeras, voy a cortar esa parte contaminada. Lo más que se pueda al tallo, vean. Vean cómo quedó. Entonces, vamos a ver si se recupera esta plantita, esta suculenta. Se ve que ha luchado por sobrevivir, pues vamos a darle una oportunidad a ver si se recupera. Vean cómo luchan por sobrevivir. Ven esa raíz. Está saludable la raíz. Pues nada más con un poco de cariñito que se les dé, ellas van a responder bien. Esto es la Sedeveria Blue Elf. Algo que también hago es que después de que la haya limpiado y le haya quitado el sustrato, también suelo usar agua oxigenada, le rocío a la raíz para que si, como prevenir, si haya, si acaso algún hongo, es un excelente fungicida. A veces le echo el agua oxigenada, pero a veces no, tampoco. Como les digo, no se ve tan mal el sustrato, pues en esta ocasión voy a hacerlo como de costumbre. Simplemente le quito el sustrato y le pongo el bueno. Recuerden, también estas hojas pueden funcionar, así es que yo las separo. Estas hojitas. No he visto nada de cochinilla, pero supongamos que tenga alguna cochinilla la raíz o la planta. Me gusta utilizar este producto que es un insecticida. Le sprayeo a la suculenta y acaba con la cochinilla. Este es muy bueno, me gusta mucho porque cuando yo le sprayeo a suculentas como esta, no las mancha mucho, no les deja marcadas las hojas tanto, pues se seca y no las deja con manchas, pues me gusta mucho ese insecticida. Y no lo uso mucho, solamente es cuando veo plagas. Si veo una plaga, lo uso. Cuando uno ve una cochinilla, hay que actuar de inmediato y acabarla. Hay que eliminarla porque, por ejemplo, el macho ese vuela y ese va y se pone por todos lados, entonces se puede expander esa plaga de la cochinilla, los pulgones. Entonces, cuando yo reviso las suculentas y veo algo que no está bien, veo una plaga, actúo de inmediato para acabarla y que no se expanda. Es muy importante hacer eso. Ahora, vamos a ver en la siguiente parte el trasplante de todas estas suculentas. Ya les quité sustrato viejo de Lowe's, ahora ya les voy a proporcionar uno que a mí me gusta y vamos a ver cómo lo hago. Este sustrato está enriquecido con humus de lombriz, tiene piedra perlita, tiene fibra de coco. En la descripción de este video les dejo ahí un link de otro video donde les explico cómo preparé este sustrato. Entonces voy a comenzar con los trasplantes. Miren, yo lo hice como una cucharita y no saben qué herramienta tan eficaz es para hacer los trasplantes. Entonces, quiero trasplantar primero las echeverias como esta, la Echeveria Cubic Frost. Entonces, es una palita bastante, bastante útil.
Entonces un pequeño hoyo, ponemos la Echeverria Cubic Frost. Y listo. Siguiente. Aquí tengo ya listo varias macetitas de plástico. Ups. Son buenísimas para este proyecto. Aquí voy a poner esta otra echeverria. Y así es como van quedando. Esta otra. Esta me la regaló un amigo que también tiene un greenhouse. Dijo, llévatelas para tus suculentas. Y yo dije, bienvenido. Es buenísimo. Estas macetas me encantaron. Me gustan estas macetas porque va a ser de manera provisional. Yo quiero ponerlas aquí mientras se recuperan, ellas van a recuperar fuerza. Y ya cuando tenga macetas más bonitas, más elegantes, pues yo ya las voy a trasplantar en otra parte más elegante. Entonces, estas macetas las pienso usar solamente para su recuperación y ya después las trasplanto a macetas bonitas. Pero para mí la protagonista es esta belleza, es la suculenta. Vean cómo queda. Como estoy haciendo un trasplante masivo, pues trato de hacerlo lo más rápido posible. Pienso poner esta, la Echeverria Tipi. Como les digo, estas macetas son de por mientras, nada más para que ellas se recuperen, se pongan bonitas. Y ya después las voy a poner en macetas más preciosas. No saben cuánto me ayuda esta cosa que hice esa palita con un material reciclable. Lo voy a ir poniendo acá abajo. De muchísima utilidad. Vamos a ver otro. Este sustrato me ha funcionado muy bien y siempre ahora lo uso. No es barato, la verdad sí está un poco caro, me cuesta la bolsa $7, pero para mí ha valido la pena porque
Las suculentas se han puesto preciosas y si ustedes encuentran un sustrato que les funcione, sigan usándolo. Este tiene humus de lombriz, que es un fertilizante orgánico muy bueno. Es una excelente comida para las suculentas. Y me gusta también que tiene esa corteza de árbol, que hace que haya buena ventilación en las raíces. La piedra perlita, la fibra de coco, hace que retenga un poquito la humedad. Pues este sustrato me ha encantado. Vean, esta quedó así. Next. Aquí voy a poner estas portulacarias mamut 3. Voy a ponerlas de a 3, me gusta así. Ahorita están flojitas por lo mismo de que sus raíces estaban bien chiquititas. Y me gusta tratarlas con un poquito de delicadeza. No maltratarlas mucho. Pero ellas se van a poner bien bonitas. Ahí está. Normalmente cuando hago los trasplantes, lo hago yo solito, sin presión. Pero ahorita con una cámara enfrente sí te pone nervioso. Pero es parte del show. Yo solamente quiero compartirles lo que hago paso a paso para transformarlas y ponerlas bonitas. Y no es muy complicado. Como ustedes están viendo, quité el sustrato. Le pongo un sustrato que funciona, rico en nutrientes, que está saludable este sustrato, no tiene hongo, no tiene plagas. Y eso va a ayudarle bastante. Miren la Cubic Frost. Continuamos. Y aquí voy a poner esta otra. Ahí está. Bien sencillo. Una más. Aquí está otra Sedeberia Blue Elf. Estoy emocionado con esta Sedeberia porque saben que esa es la misma que la que tengo aquí en el arreglo. Es esta. Vean los colores tan preciosos. Pues así se van a poner. Ahí está otra. En el caso de esta suculenta, como fue una decapitación porque estaba como llena de un hongo, entonces esta pienso ponerla en una macetita bien chiquitita. Mira.
Lo que yo hago siempre con una decapitación como esta, donde tiene un pequeño tallo y poquitas hojas, simplemente, también es importante que otra cosa que yo hago es con, como el corte está fresco, le echo un poco de canela. Eso es algo que vi. Canela en polvo ayuda a cicatrizar la herida. Entonces, un poquito de canela en polvo y lo pongo aquí encima del sustrato. Y es todo. Eso es lo único que hay que hacer con esta suculenta, no más. Y ella va a sacar raíces y se va a recuperar, van a ver que sí. Entonces, esta la voy a poner aquí, donde yo la pueda estar observando. Después de que ya les puse el sustrato nuevo a todas las suculentas, como lo voy a estar explicando también más adelante, es súper importante esperar el riego hasta que haya pasado una semana o más, de como unos 10 días aproximadamente. Eso es para permitir que la suculenta se adapte a su nuevo hogar, como en este caso este va a ser su nuevo hogar, el invernadero. Así es que el clima, la temperatura, el sustrato nuevo que le acabo de proporcionar, voy a darle esos 10 días o una semana para que la suculenta se adapte y empiece a desarrollar raíces. Después de esos 10 días, voy a comenzar con el sistema de riego, que es muy importante. Recuerden eso, no rieguen la suculenta inmediatamente después de haber hecho el mantenimiento, porque como hicimos algunos cortes, quitamos algunas hojas, algunos de esos cortes están frescos y si le añadimos agua, corremos más posibilidades de que la suculenta se vaya a pudrir y se vaya a morir. Entonces hay que darle mejor ese tiempo de adaptación, de recuperación, y voy a mostrarles qué es lo que hago en este siguiente paso. Después que estuve trabajando aquí, decidí poner todos estos trasplantes en esta mesa. Ven que aquí tengo la mesa de propagación, pero durante el día, el sol cuando pegue aquí en la parte de arriba, es muy importante que las suculentas que acabamos de comprar, ponerlas en un lugar donde no les dé el sol muy fuerte porque eso las va a quemar y se pueden morir. Así es como quedaron los trasplantes. Es bien importante de que después de trasplantarlas las ubiquemos en un lugar donde esté como semisombra, que no reciban una luz directa del sol para que no se quemen y entonces se nos puedan morir. Entonces ellas aquí van a recibir suficiente luz, pero no muy fuerte. Como pueden ver, ya está la tarde. Aquí dentro del greenhouse está entrando un poquito de luz, pero no es tan agresiva, no es tan fuerte. Entonces ellos lo pueden soportar. De hecho, aquí tengo el Senecio Rowleyanos, que no le gusta mucho la luz. Pues es un lugar ideal para poner nuestras suculentas aquí, mientras ellas están en recuperación, mientras ellas van a desarrollar raíces. Ya después de una semana, yo creo que con una semana es suficiente, o 10 días, ya entonces yo voy a comenzar con el proceso del sistema de riego. Voy a comenzar a regarlas y ellas se van a poner bien bonitas. Déjenme mostrarles las otras donde las puse. Miren, aquí tengo estas otras suculentas y acá abajo puse las demás. Aquí están estas que las acabo de trasplantar. Aquí está la Porturacaria mamut y por acá está otra y allá está otro trasplante. Entonces, aquí debajo de esta mesa, ellas no van a recibir una luz del sol muy fuerte, no se van a quemar, no se van a dañar. Entonces ahí va a ser el lugar ideal para que se recuperen, desarrollen raíces y se van a poner bien bonitas. Las suculentas son plantas bien resistentes, son muy fuertes, son unas luchadoras. Por experiencia personal lo he visto suculentas que están con unas dos hojitas o tres hojitas, pero cuando le da los cuidados se ponen bellísimas. Entonces,
Dales otra oportunidad a esas suculentas que están abandonadas en los viveros, en las tiendas de servicio, en el área de jardinería, y vas a ver que te van a recompensar deleitándote la pupila con su belleza. Es una satisfacción muy bonita ver su transformación. Espero que este video te haya sido de utilidad. Gracias por sus comentarios. Si tienes alguna pregunta, déjame saber. Me encanta leerlos, me encantan sus preguntas porque de esa manera también uno va aprendiendo y si algo se me está escapando, pues es bueno refrescar esa información, esa información muy útil. Pues si te fue de utilidad este video, regálame un like. Suscríbete, compártelo con tus amigos, activa la campanita para que recibas notificaciones de mis próximos videos. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Bye.